Pirina Correa mantiene su postura crítica en contra del ministro Ceballos, a quien acusó en días pasados de usar los recursos del ministerio para promocionarse como candidato a la alcaldía de Milagro. Además, lo inculpó hace una semana de ser el peor y más grande enemigo de Guayas. Dicho pronunciamiento, que mereció el rechazo directo de su hermano, el jefe de Estado, sumado a su postura radical en contra de que el partido apoyara la reelección del prefecto de Guayas, Jimmy Jairala, incomodaron a varios directivos del Buró Provincial y de la Directiva Nacional de País. Se van a invertir 6 millones de dólares para recuperar, para arreglar, remodelar el Estadio Los Chirijos y algunos otros escenarios aledaños. En Milagro, bienvenido por Milagro. Y qué bueno, justo este año que están celebrando el centenario de cantonización. Pero hay otros cantones que no tienen infraestructura deportiva. En todos los cantones se pusieron 2 puntos de bailoterapia, en Milagro 8. Se dio la donación de un bus, 73 mil dólares aproximadamente, me parece que es un poco más. 78 mil, y sé más o menos el precio porque nosotros compramos un igualito. Me pueden decir, 8 puntos en Milagro por la población y Durán y Daule, que les dan un bus para que se puedan trasladar. Milagro están a media hora, el Empalme a 3 horas. Aplaudo que se ayude al Cantón Milagro, pero existen otros 23 cantones que tienen necesidades mucho más perentorias, mucho más urgentes, y ahí está la dedicatoria. ¿Por qué? Porque él ha sido claro en manifestar su interés en ser alcalde de Milagro. Hoy resulta, así como otros candidatos, que el pueblo los aclama. Creo, adicionalmente, los convenios con la prefectura. Adivinen dónde va a ser el campeonato. ¡Oh, sorpresa! Milagro. ¿Okay? Entonces, si con eso no queda comprobado lo que estoy diciendo, realmente no sé cómo vas a hacerlo. Indicando que voy a concentrarme, y esto de aquí, por favor, quiero que lo consideren exactamente al pie de la letra, a dedicarme a lo que en más de una ocasión he dicho públicamente, a lo que me gusta de la política, la parte social y productiva, en coherencia con el cambio de la matriz energética, en lo que he venido impulsando, en coherencia con el cambio de la matriz productiva, que también he venido impulsando, no de ahora, desde el inicio. Y todo el trabajo que yo realizo, y voy a continuar realizando, como lo hice desde el primer día, en lo social, en lo productivo, e inclusive dentro de lo deportivo, va a seguir siendo enfocado por coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo, con los objetivos que están incluidos en ese Plan Nacional de Desarrollo, con el plan sectorial respectivo y con la visión, misión social, política, económica, ambiental, que está incluida en el proyecto país y en la Constitución de la República, que también es parte de nuestro trabajo, con ese concepto del buen vivir.